Hola, estoy aquí con ustedes, nuevamente. Quiero compartir con ustedes un proyecto un poquito diferente a lo que hemos tejido sin tanta elaboración. Aquí tengo ya materiales que voy a utilizar. Tengo un estambre que es 100% hecho en México. Nada más que estaba checando yo en la etiqueta. Miren, se llama rendidor. Le quité la etiqueta ya porque andaba buscando con qué agujas tejerse. Y resulta que no la encontré, no encontré el número de las agujas. Entonces hice algunas pruebas. La tejí con agujas del 3, del 3,5 y del 4. Y resulta que no me gustó ni cómo se veía con agujas del 4 ni del 3,5. Por lo tanto, las agujas que vamos a utilizar van a ser del 3. El estambre, ya después al final les voy a dar una reseña de él. De cómo se tejió y si se los recomiendo mucho o no, ¿vale? Entonces es azul plumbago. El proyecto que se va a hacer va a ser el siguiente. Se va a hacer un suétercito abierto, va a ser abierto con resorte en la parte de abajo, en las mangas, y va a llevar botones en cuello B. Va a ser muy sencillo porque no va a llevar sisa. Las mangas no van a llevar sisa ni las dos partes de atrás. Aquí en esta parte yo ya tengo las medidas de la persona para la que se va a tejer. Entonces yo voy a utilizar la medida de su gusto. Pero ya haciendo toda mi prueba de los estambres y todo, quedamos en que su gusto es de 90 centímetros. Pero yo voy a utilizar 81 puntos, ¿sí? Ya haciendo la prueba de mis estambres, que yo les recomiendo que vean. Igual aquí, si necesitan ese video, se los podemos enviar. Nada más mándenos un mensajito de que se los mandemos, donde hacemos pruebas de estambre para tener una idea de cuántos o cómo saber cuántos puntos tengo que montar en cada una de mis prendas. Yo les recuerdo que yo no trabajo con medidas estándares, sino que todas las prendas que subimos son a la medida de la persona que las va a utilizar. Entonces, por eso les dejamos el otro video para que ustedes sepan cómo sacar la cantidad de puntos para sus prendas. Entonces, lo que vamos a hacer es en la parte de atrás se van a montar 81 puntos. ¿Por qué 81? Porque quiero que a los lados me quede un revés y un revés. En las partes delanteras se van a utilizar 48 puntos en cada una. Y en las mangas vamos a utilizar 37 puntos en cada manga. Es la cantidad de puntos, agujas del 3. Siempre tienen que tener cuaderno y lápiz y marcadores a la mano para los cambios. En este proyecto no se van a utilizar muchos marcadores. Y lo que vamos a utilizar, porque vamos a tejer aquí, vamos a hacerle una figurita, figuritas, dos figuras aquí. Aquí, bueno, mis dibujos no están exactos, ¿verdad? Nada más era para saber que tenía que hacerlo con dos figuras. Entonces, lo que vamos a utilizar para esa figurita van a ser algunos poquitos de estambre. Y en este caso va a ser un tipo de azul que del gato es 74D, es el color. En rosa, bueno, rosa pastel, igual ustedes pueden tener ahí un pedacito que es mínimo lo que se va a utilizar, es 31A, y algún tipo de blanco, ¿vale? Va a ser realmente poco lo que vamos a utilizar de estos, por eso no, a mí no me convino comprar en este tipo de estambre otros colores, sino que le voy a meter algunos poquitos que se asemeja a la textura al color que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, esta es la figura, este sí es la figura que se le va a hacer al suéter en las dos partes de enfrente. Esta figura sí está un poco grande, no es tan pequeñita, sí se va a ver bastante, bastante grandecita en las dos partes, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar en la montada de nuestros puntos. Recordemos que para la parte trasera son 81 puntos. Entonces, para las personas que son de primera vez, que están aprendiendo, proyecto no es muy elaborado. Ups, se me atoró. Bueno, esta es la forma en que vamos a montar. De esta parte voy a dejar una cantidad considerable de este lado en mi punta, ¿sí? Y vamos a iniciar montando nuestros 81 puntos. Lo voy a hacer con las dos agujas para que mi primer vueltecita no se sienta rígida. Va a tener un resortito, ¿sí? Yo esta recomendación se las doy a las personas. Si usted quiere montarlo con una sola aguja, no hay ningún problema. A mí no me gusta. Es así que un gusto personal. Por eso lo hago con las dos agujas, ¿sí? Entonces, esta es la manera. Paso de ese lado
De este lado está mi madeja. Entonces junto los dos y por la parte de atrás tomo y inserto. ¿Ves? Entonces aquí ya llevo dos puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que llegar hasta 81. Esta parte casi siempre me gusta hacerla un poquito lento para las personitas que van a empezar a aprender a montar puntos. Entonces, yo ahorita tengo que llegar a 81 puntos, ¿vale? Y bueno, ahorita regreso con ustedes cuando yo tenga mis 81 puntos montados. Ya tengo mis 81 puntos montados. La hebra que les queda de este lado, no la vayan a cortar, por favor. Nos va a servir más adelante, ya sea para montar los puntos de el, perdón, para pegar las, para pegar las hebras, porque esta es la parte de atrás, para pegar las prendas, para pegar las partes. Entonces vamos, retiro una aguja y vamos a iniciar con un revés. Este pedadito de estambre de este lado me va a mostrar, siempre que esté de mi lado derecho, me va a mostrar que es la parte de enfrente de mi prenda. Entonces vamos a empezar con un revés. En esta primera vuelta yo voy a tomar solamente las hebras de arriba, porque es como si enderezáramos la primera partecita. Ya después se toman de manera diferente. Entonces, este es un revés y un derecho. Revés y derecho. Revés y derecho. Revés y derecho. ¿Sí? Entonces nos tenemos que seguir todo revés, revés y derecho hasta que terminemos. Tenemos que terminar nuestra primera vuelta con un revés. Miren, aquí tenemos el final de nuestra primera vuelta. Entonces nos tiene que quedar un derecho o un revés. Ahora, cuando demos la vuelta, aquí me va a tocar derecho. ¿Sí? Y en mi segunda vuelta ya no voy a tomar la hebra como la tomé en la primera. Este punto lo voy a pasar sin tejer, que sería un derecho, y por la parte de arriba tomo mi hebra para el revés. Y la hebra de abajo la tomo como derecho. Si usted tiene otro método para hacer el derecho y el revés, no lo, y le queda parejito su estambre, le queda parejito su tejido, no lo haga diferente. Así que a menos de que usted torciera los puntos, hay gente que torce los puntos, que por ejemplo el revés sí lo toman así y el derecho lo toman de esta manera, entonces van torciendo los puntos. Pero si usted tiene un buen método, continúe con su método, por favor, no lo pierda. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo ya en todas las vueltas hasta tener la cantidad de resorte que yo quiero, ¿sí? Entonces así le iría quedando un derecho y un revés. ¿Sí? Así lo va a tejer en la cantidad que usted desee del grosor del resorte, ¿vale? Mire, aquí yo ya tengo 12 vueltas de resorte, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltecitas de resorte. Entonces, lo que vamos a hacer después de esas vueltecitas de resorte, ya solamente vamos a hacer el jersey o en los derechos, puro punto, o sea, puros derechos. No vamos a hacer nada más. Así, en todos sus 81 puntos va a hacer sus derechos, puros derechos. Y obviamente cuando dé la vuelta, pues le van a quedar, los tiene que tejer de revés. Entonces, vamos a avanzar en esa vuelta. Entonces todos van a ser de derechos. Y cuando vaya por la parte de atrás de la labor, todos le van a quedar de revés. Entonces pasamos y todos de revés. Por la parte de enfrente derechos y por la parte de atrás le van a quedar de revés. ¿Vale? Entonces esto es todo lo que se va a hacer. En realidad no se va a hacer
no se van a hacer aumentos ni nada. Entonces la parte trasera le va a quedar así, sus vueltecitas de resorte, y vamos a tejer todo un rectángulo o cuadrado dependiendo de la cantidad. Y ahorita les voy a mostrar ya mi tejido hasta donde vamos a iniciar esta parte, ¿vale? Entonces vamos a checar cómo nos quedaría. Miren, aquí ya tengo la cantidad que necesito para la parte de atrás. Vuelvo a repetir, ustedes tienen que checar cuánto es lo que ustedes quieren. Ustedes tienen que checar la cantidad de centímetros que necesiten. En este caso, aquí son 47 centímetros. Ya dependerá ustedes de lo que quieran, de largo, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a pasar al proceso del cuello. ¿Cómo puedo saber cuántos puntos voy a disminuir o cuántos puntos voy a dejar para mi cuello? Recuerden que en mi suéter va a llevar la pretina para botones. Entonces, si ya hicieron su patrón les va a quedar así. Entonces, ¿cómo voy a saber yo más o menos? Miren, este suéter, recordemos que no va a llevar sisa. Voy a sacar mi aguja del tejido solamente para mostrarles más o menos lo que se tiene que hacer. Entonces, este es mi patrón y esto es el ancho de mi suéter. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ajustar la mitad en la mitad de mi patrón, y lo voy a hacer de una vez. Miren, aquí yo ya tengo marcada la mitad de mi tejido. Ahí exactamente está, este punto es el punto 41. Entonces hay 40 puntos de este lado y 40 puntos de este lado. Ajá. Y en la parte de mi patrón ya tengo marcada la mitad de mi patrón. Exactamente la mitad. Empaté este con el otro hombro y esta es la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a poner ahí en la mitad de mi patrón, la mitad de mi tejido. Y lo que tengo que hacer es que se estira un poquito. Se va a estirar. Y miren, hasta dónde me va a quedar. Entonces, este suéter va a llevar una bastillita para el botón. Entonces yo tengo que marcar ahí. Uno. Ahí tengo que marcar por acá y empieza mi hombro. Pero en realidad mi bastillita va a ser hasta por acá. Entonces lo que tendría que hacer yo es correrme un poquito, mínimo unos 4 puntos, que sería 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Entonces hasta aquí voy a marcar, todos estos puntos van a ser los puntos de mi hombro. Se los estoy haciendo así para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Una idea de cómo hacerlo. Entonces, yo voy a contar hasta aquí cuántos puntos tengo. Me voy a recorrer 2, 4 puntitos, ¿sí? 4 puntitos me voy a recorrer y voy a contar cuántos puntos son. Y es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, lo voy a dejar en 22 puntos. Y ahí voy a marcar, voy a poner mi marcador. ¿Sí? Voy a poner mi marcador. Entonces, por la otra parte, voy a volver a contar 22 puntos. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 puntos. Y aquí voy a poner otro marcador. ¿Vale? Entonces, los puntos que tengo en la parte de adentro son puntos en los que voy a trabajar. ¿Sí? Voy a trabajar en estos puntos. Ahora, bueno, después de esto vamos a poner otros dos marcadores. En esta partecita
voy a tomar 4 puntos, 2, 4. Estos puntos son los que voy a disminuir. Entonces voy a poner ahí un marcador. Este tipo varía en lo ancho o en el patrón, varía, porque hay personas que pues obviamente su cuello es más estrecho. Según este patrón, el cuello sí está un poquito ancho. Ajá. Pero dependiendo de la talla, les va a variar la cantidad de puntos. Entonces, yo nada más les estoy haciendo más o menos para que ustedes se den cuenta de cuántos puntos tendrían o cómo tendrían que hacer la disminución para el cuello. Aquí son 2, 4. Entonces aquí vamos a poner un marcador. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que estos puntos que me quedaron entre este marcador, que no se ve mucho, pero es negro, y este, se van a rematar completos. Y después nos vamos a ir uno por uno en estos. Entonces ya aquí en este punto vamos a empezar a tejer nuestros puntitos hasta llegar al primer marcador. Y vamos, paso mi puntito sin tejer. Dejo pasar esta parte por acá. Y vamos a tejer todos nuestros puntitos de derechos. Vamos a llegar a nuestro primer marcador. Nos vamos a pasar el marcador hasta llegar al segundo. Uno, hay uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Entonces, aquí en el segundo marcador vamos a rematar unos puntos. Y vamos a empezar a tomar dos juntos. Regreso. Regreso, tomo dos juntos, regreso, tomo dos juntos, regreso y dos juntos, ¿vale? Entonces así lo vamos a hacer hasta llegar a nuestro marcador próximo. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta aquí. Ya llegué hasta donde está nuestro marcador. El del centro lo quité, ¿eh?, porque ya no lo necesitábamos. Entonces nada más se quedaron cuatro marcadores. Aquí yo tengo que llegar hasta el otro, el que está pasando el marcador, para que me queden mis cuatro puntos. ¿Vale? Entonces aquí tengo que tejer ya normal. Todo normal como se presente. Sí, todo normal como se presente. Aquí me quedaron 1, 2, 3, 4. Y aquí me quedaron 1, 2, 3, 4. De regreso se tiene que tejer como se presente. En este caso son revés. Y miren, ya vamos a llegar a otra vez al donde está nuestro cuellito. Y aquí vamos a tomar dos juntos. Aquí empiezan las reducciones punto por punto. Entonces ya me quedaron tres. Y en la otra parte también voy a tomar dos juntos, pero aquí voy a insertar una hebra. Aquí voy a tomar una hebra y voy a tomar dos juntos en revés con una nueva hebra. ¿Vale? Y voy a tejer todo, 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 todo como se presente. Todo como se presente. Por la parte de enfrente también se teje nuevamente todo como se presente, dependiendo del tejido que se le haga. Y vamos a llegar nuevamente a nuestro cuello. Y aquí vamos a tomar nuevamente dos puntos juntos. ¿Sí?
y del otro lado nuevamente tomamos dos puntitos juntos y vamos a tejer nuevamente todo como se presenta de derechos. Entonces voy a volver nuevamente de revés hasta donde está el cuello. Miren, ya estoy aquí nuevamente y voy a volver a tomar dos juntos. Ya me está dando mi curva, el cuello sí se ve un poquito prolongado. Este suéter no va a ser ajustado al 100%, va a ser un poquito holgado. Aquí vuelvo a tomar nuevamente dos puntos juntos. Y tejo todo como se presente. ¿Vale? Aquí ya estoy para hacer la última disminución. Entonces mi marcador está en medio de estos dos. Lo que voy a hacer es tomar los dos juntos y aquí termino ya de disminuir y es todo lo que se tiene que hacer prácticamente en nuestro cuello. Nuestra manga sí va a quedar un poquito holgada porque esta es caída, de hombro caído. Es la prenda que se puede hacer más fácil de todas. Entonces vamos a hacer nuevamente una disminución y ya nada más voy a terminar mi vuelta. Termino mi vuelta, regreso todo como se presenta y cerramos. Ya nos toca la cerrada. Entonces, si ustedes lo quieren cerrar por la parte de enfrente, con derechos, está bien. Yo no lo voy a hacer así. Voy a cerrarlo en revés. Voy a ir volteando mis puntos. Los voy a voltear para que me sea un poquito más fácil. Y vamos a ir agarrando dos juntos en revés. Dos juntos en revés. Regreso el puntito y vuelvo a tomar dos juntos de revés. Vuelvo a regresar dos juntos en revés y vuelvo a regresar, ¿vale? Entonces esta va a ser la manera en que vamos a cerrar todas nuestras dos partes. Las vamos a cerrar, que sería prácticamente. Con esto estaríamos terminando la primera parte de nuestro proyecto, que sería la parte de atrás de nuestro suétercito, ¿vale? Entonces espero que hasta ahí no tengan dudas. De todos modos, bueno, pues cuando tengan dudas de algo, escríbanos y les contestamos con gusto. Aquí ya está esta pieza terminada. Ya está cerrada de la parte de arriba. Y bueno, realmente no es mucho lo que se prolonga, es una parte muy pequeña, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar ya con nuestra parte número 2, que sería con la montada de los puntos de las dos partes del frente. Obviamente aquí vamos a tejer una por una, por el bordado y para que no se nos complique. Entonces vamos a montar la cantidad de puntos necesarios que están en nuestro cuaderno registrados. Algo importante, recuerden ir registrando todo lo que se hace de la parte de aquí. Si ustedes van registrando, aquí recuerden que nos quedaron 22 puntos. Este ya no pinta. Que fueron 22 puntos de hombro. Sí, porque es importante porque estos nos tienen que quedar en las partes de enfrente también. Tenemos que ir disminuyendo hasta llegar a 22 puntos. ¿Vale? Entonces, sí es importante que registremos todo, que aprendan a tomar apuntes. Y pues vamos a iniciar. Vamos a con la parte que sigue. Iniciemos la montada de los puntos de una de las partes delanteras. Entonces vamos a montar 48 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. ¿Vale? Entonces voy a retirar una aguja y vamos a empezar. Aquí vamos a hacer un pequeño cruce, un pequeño nudito. Y vamos a enredar. Entonces vamos a iniciar como el resorte de la parte de atrás con un derecho y un revés durante 12 vueltas, que fue lo que tejimos en la otra parte. Entonces aquí sí lo voy a tejer, voy a empezar con un revés y vamos a empezar derecho, revés, derecho. Recuerden que la primera vuelta nada más se teje con la hebra de arriba, si lo hacen así. Un derecho, un revés durante toda la primera vuelta. En la parte de atrás tuvimos cuidado que nos quedara un revés y un revés al final, al principio y al final. Aquí no hay problema, aquí me va a quedar en revés, perdón, en revés, en derecho. ¿Vale? Entonces, esta es la primera vuelta donde enderecé mis puntos. La segunda vuelta se va a tejer como se presenta y todas las demás vueltas igual, como se van presentando. ¿Sí? Que sería para hacer nuestro resorte. Aquí ya se toma la hebra diferente en esta parte, ok. Entonces ya voy a regresar con ustedes cuando ya tenga todas mis vueltas, que son 12 de mi resorte. Ya tengo aquí mis 12 vueltas de resorte. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos nuestras 12 vueltas. Ahora lo que vamos a tejer dos vueltas más, no de resorte, una vuelta de derechos y una vuelta de revés. Entonces aquí todos van a ser derechos, todos, 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 todos. ¿Sí? Vamos a tejer una vuelta de puros, puros derechos. ¿Sí? Hasta terminar nuestra vuelta. Ya está nuestra vuelta de puros derechos. La segunda vuelta serían puros revés. Paso mi puntito y puros revés. Revés, revés, revés. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con puros revés esta vuelta. ¿Sí? Hasta el final. Bueno, ya tengo la segunda vuelta que fueron puros revés y ya estoy de este lado. Ahora viene lo interesante y emocionante de nuestro proyecto. Sí, que va a ser la bordada de nuestro diagrama. ¿Qué tal? Entonces, este diagrama, este está realmente grande. ¿Sí? Entonces va a abarcar prácticamente casi toda el área de nuestras partes de enfrente. Si fuera un dibujo para un suétercito cerrado, nada más se utilizaría una pieza, pero aquí, bueno, la persona que la va a usar quería una figura de cada lado. Entonces, lo que vamos a hacer al respecto es lo siguiente: cuando ustedes vayan a hacer un trabajo con alguna imagen, tienen que checar la cantidad de puntos que tiene la imagen y la cantidad de puntos que va a llevar su labor. En este caso, mi diagrama tiene 44 puntos.
Y en cada una de estas partecitas le pusimos 48 puntos. Entonces quiere decir que nos van a quedar dos puntitos de orilla de cada lado, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar con nuestra vuelta número 1, que sería esta. Nada más que esta imagen, como hay una cantidad fuerte de puntos aquí, la vamos a hacer... ahorita con el blanco vamos a utilizar diferentes... vamos a utilizar otras bolitas de estambre del mismo, ¿vale? Entonces, para que ustedes se prevengan con su bolita de estambre aparte, porque vamos a utilizar algunas hebras extras. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar... voy a iniciar con la vuelta número 1. Este holograma se va a trabajar por la parte de enfrente y por la parte de atrás. ¿Sí? Para que vayamos teniendo cuidado. Aquí me marca, en la primera vuelta, me marca hasta 18 puntos de color. Todo esto va a ser color azul. Todos estos cuadros. Todos estos van a ser color azul del color del suéter. Entonces aquí me marca que tengo que tejer 18 puntitos de color azul. Dos azules, dos blancos, porque todo esto lo vamos a tejer blanco todo. Aunque se vea sombreado aquí, todo va a ser blanco. Cuatro puntitos azules. Y dos blancos y azules. Vamos a empezar. Entonces, voy a iniciar con mis 18 puntos tejidos con este color normal. 1, en realidad no van a ser 18, van a ser 20, porque recuerden que tenemos 2 de orilla. Entonces, estos dos puntitos se van a quedar como de orilla. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Aquí incorporo el blanco. Y lo que voy a hacer con el blanco, voy a hacer nada más un cruce. Ustedes si gustan darle más que sientan más confianza, entonces lo que pueden hacer es amarrarlo, ¿vale? Entonces yo nada más lo voy a cruzar de esta manera, voy a dejar una partecita y voy a tejer dos, miren cómo me quedo, ¿sí? Vean cómo me queda y voy a tejer dos blancos, 1 y 2. Y voy a jalar el hilo azul por la parte de arriba y voy a tejer 4 puntos de color azul. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí como son 4 puntos, realmente no tengo tanto problema en que tome nuevamente mi hebra de acá. ¿Sí? No es tanto problema. Tengo que estirarlo bastante, bastante bien para que no se me vaya a encoger. Entonces voy a tejer 2 blancos. ¿Sí? Y me va a quedar así, un cruce. No en todo se va a hacer este método, por favor. Por eso tenemos unas bolitas. Por la parte de arriba y por la parte de enfrente voy a tejer 20 puntos. 20, porque acuérdense que son 18 y 2 de orilla. 20 derechos de color azul. Me quedó así. Entonces aquí se supone que me tienen que quedar los 22, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, perdón, 20, no 22. 20 de este lado y 20 de este lado. Ahora, vamos a darle vuelta a nuestra labor.
En la vuelta 2 de nuestra figura vamos a tejer 17 revés. Paso 1, que es uno de mis dos puntos de orilla, y voy a tejer 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y este blanco, con este blanco voy a tejer un punto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cruzar mis dos estambres y por la parte de encima voy a tomar y voy a tejer un azul. Y voy a tejer cuatro blancos. Tomé un azul, pero van a ser cuatro puntos. 1, 2, 3 y tomo otro azul con el blanco. Entonces me quedan 4, 1, 2, 3, 4. Voy a pasar mi hebra. Miren, voy a pasar mi hebra. Este azul lo vamos a utilizar para empezar a tejer todos estos azules. Y aquí voy a insertar Bueno, en la vuelta número 2 vamos a pasar nuestros dos puntitos de orilla, que serían en revés. Este lo voy a tejer porque aquí tengo el nudito de la añadidura, ¿vale? Entonces tengo aquí 1, 2 revés y vamos a tejer 17 en color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 en color azul. Y voy a jalar mi hebrita blanca hacia arriba y voy a tejer cuatro puntos blancos. 1, 2, 3, 4. Cambio de color por la parte de encima y voy a tejer dos azules. 1 y 2 y paso mi hebra por la parte de arriba del azul en blanco y voy a tejer 4 puntos blancos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a recorrer el estambre azul por encima del blanco. Y voy a tejer mis 17 puntos más los dos de orilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Más mis dos puntitos. Ahora vamos a darle vuelta. Y voy a pasar mi puntito sin tejer. Y voy a tejer nuevamente 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí voy a cruzar mi estambre. Lo cruzo y por la parte de arriba del estambre voy a tejer. Miren cómo me quedan mis hebras. ¿Sí? Cruzadas. Y voy a tejer puros blanquitos, 4
Son cuatro blancos, más estos dos ya los voy a tejer, y los otros cuatro. Serían en total 10 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Miren, aquí ya tengo estas dos. Ahora, aquí tengo mi blanco. Aquí voy a meter ya una hebra para no jalar esta. Si la jalo, me pueden coger mis primeros puntos. Entonces, aquí vamos a insertar un poquito de estambre del color azul. Y voy a hacer lo mismo que hice con anteriormente con el blanco. Aquí tengo la hebra de blanco. La voy a enredar un poquito, jalando. Vamos a dejar no dejen tan poquitito estambre azul. Y vamos a tejer con el color azul. Aquí ya empiezan a tener un poquito de hilos enredados. ¿Sí? Entonces vamos a tejer prácticamente todos los que nos restan de azules. Ahora vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Y vamos a tejer nuestra vuelta número que es 1, 2, 1, 2, 3. Llevamos 3, 4. Miren, aquí en mi vuelta número 4 ya tengo tres hebras. Tengo una azul, una blanca y otra azul de este lado. Esta azul. Esta es mi vuelta de regreso. Aquí les marqué estos puntitos. Bueno, no todos, porque me equivoqué acá. Entonces, ¿dónde está el número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20? Esas son las vueltas de regreso. Entonces, ahorita nos tocaría la vuelta número 4. Y vamos a pasar nuestro puntito y vamos a tejer puros revés, que serían después de nuestros dos de orilla, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y tenemos uno más de 17. Uno más. Este es el punto número 17, lo vamos a tejer con blanco. Paso mis hebras. Aquí tengo una hebrita, la voy a jalar. Voy a jalar mi hebra más corta para que no me estorbe. Esta. Entonces, por la parte. Voy a cruzar, miren, voy a cruzar estos dos y voy a tejer en blanco, ¿sí? Va a ser un blanco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y uno más. 12. Y todos los que restan de azul. Aquí, por la parte de arriba, paso mi hebra por la parte de arriba del blanco y tejo todos mis puntos de azul, los que restan.
¿sí? Vamos a darle vuelta. Y estas vueltas las vamos a repetir así como están varias veces. Ahorita nuestra vuelta, esta sería la vuelta número 5. Que serían 16 en azul, 16 puntitos de azul. Aquí cuando llegue aquí voy a hacer un cruce. Por la parte de encima cruzo el azul y lo regreso. Lo regreso y empezaría con mis blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 blancos. Y voy aquí ya, me cruzo, voy a pasar el color blanco hacia mi derecha. Lo jalo. Y empiezo con el azul. La vuelta que sigue sería la vuelta número 6. Y se va a tejer igual sin ningún cambio. En revés, todo en revés. Aquí hago mi cruce de estambres. Y tejo blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tomo mi hebra azul, igual haciendo un cruce. Jalamos un poquito y tejemos en puro azul. Y vamos con nuestra vuelta número 7. También en esta vuelta número 7 no se hace ningún cambio. Aquí cruzo mis hilos y dejo, empiezo con el blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y agarro mi hebra azul de abajo, la cruzo y dejo todo lo que resta con azul. Y vamos con nuestra vuelta número 8. Miren, ya se ve bonito. Se ve bien en las orillas de blanco. Número 8. Paso.
mi último punto de azul, voy a cruzar mis hilos, jalo y empiezo a tejer los blancos, que serían 12. Y mi último puntito, vuelvo a cruzar mis hilos, jalo y dejo todos los que restan en azul. Y vamos con nuestra vuelta número 9. Ya tengo mis hilos un poco enredados, pero miren, ya se ve la figurita de abajo. Entonces vamos a con nuestra vuelta número 9. Tampoco se hace ningún cambio en esta. Cruzo mis hilos y tejo puros blanquitos. Y nuevamente cruzo mis hilos por la parte de arriba y tejo puros azules. Y vamos con nuestra vuelta número 10. Aquí ya hay un pequeño cambiecito. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y voy a tomar un blanco. 19. Y aquí voy a jalar mi hebra blanca. Jalo y tejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá voy a cruzar mi estambre por arriba del blanco y con el azul voy a tejer un blanco. Y todos los demás azules. ¿Sí? Entonces vamos con nuestra vuelta número 11.